E aquí temos a dos dos componentes de Alameda de Solna, un dos platos fortes que temos hoxe sábado. Estamos aquí con Ernesto e con Juanjo, que son dos dos membros deste grupo. Vamos a facer un par de preguntiñas pois sobre o grupo, sobre o que van a facer hoxe. Entón, antes que nada, pois decirvos, bueno, ya habéis venido máis veces a Galicia, ¿no? Entonces, que os parece o público aquí de Galicia? Público festeiro, como decimos aquí, ¿qué tal por aquí? La última vez que estuvimos, tengo un muy buen recuerdo porque fue en febrero, presentando nuestro último disco Play, ahí en la Sala Capitol, aquí al lado en Santiago, y fue para nosotros un placer porque se llenó la sala y la gente se sabía ya las canciones nuevas, o sea que hoy por lo menos esperamos repetir lo mismo, pero al aire libre, y en una noche de verano cojonuda que va a hacer hoy. Muy bien, entonces hoy lo que el espectáculo de hoy va a estar centrado en eso, ¿no? El disco nuevo que tienes en Play, ¿no? O sea, más o menos va a ir por ahí, va a haber también bastante de lo anterior, o va a estar muy centrado en el disco nuevo, ¿cómo va a ser el espectáculo? Sí. Durante todo este año estamos girando con el disco y estamos promocionándolo, puesto que es un trabajo pues que con el que estamos muy satisfechos, es nuestro mejor disco, sin lugar a duda. Y la verdad es que el grupo tiene muchos seguidores de antaño que se saben los temas, entonces siempre tiramos de los clásicos de Alameda también. O sea, va a ser una mezcla de todo, como dices. Muy bien. Y después, estáis hoy aquí en Galicia, estuvisteis en febrero en Santiago. ¿Tenéis más fechas cerradas en Galicia para este año? ¿O quien quiera veros tiene que venir? El que no los vea hoy ya nos ve en Galicia hasta el año que viene. Como que vengan hoy. Como que vengan hoy, ¿no? Sí. Cuando lo vean ya va a ser tarde. O sea que... Es un poco como el final de la... Tuvimos una primera etapa de salas en invierno. Ajá. Y ahora en verano, paramos ahora en agosto y retomamos en septiembre. Entonces... una buena oportunidad de venir hoy, porque luego imagino ya volveremos a salas, pero ya a partir de noviembre, diciembre. O sea que para así venir en chanclas, mejor ahora. Muy bien, ¿y qué proyectos tenéis así ahora a corto plazo, ¿no? Me dices que en septiembre retomáis el tema de salas y tal, pero tenéis el disco, claro, realmente el disco es nuevo aún. Sí. Entonces, ¿qué, así a corto plazo, qué tenéis pensado hacer, ¿no? ¿Tocar en salas? No, claro, un disco nuevo era imposible, ¿no? Estáis con el disco anterior. Claro. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis así a corto plazo? ¿Seguir tocando y sí, poco vamos más? A preparar una girilla a través de salas ahora de cara al invierno. Uh-huh. Y bueno, pues para afrontar el verano que viene con más festivales y más proyectos. Sí, siempre hay ideas, siempre nos sobran de hacer videoclips o cosas del estilo. Hay varios proyectos así en mente, pero bueno, lo difícil es decidirnos por alguno y ver que sea viable también por tiempo y por presupuesto. Pero vamos, ideas y proyectos con sorpresas tenemos siempre preparadas. O sea, para acabar, vamos a pedir aquí a xente da Alameda de Solna que nos faga un saludo para toda a xente do festival que está aquí hoxe, para a xente dos Santos Pinos. Aí van, en galego, en directo, a Alameda de Solna. Un saludo para a xente dos Santos Pinos. De Rianxo. Sempre tengo en cuenta todos los consejos que yo digo. No hay verdad más grande que aquella que salga de mi voz.
quiero.
volver. Me duermo, sueño, llego tarde y dejo que muera. Y mi amor, si por mí fuera, el aire vivirías, dejando un lado tristeza y pena. Y mi amor, si por mí fuera, tú no trabajarías, durmiendo en tu castillo de arena. No tienes culpa de tu condición. Sigo brindo y no sé.